¿Qué tal, mis muy estimados educandos? Soy Arturo Quintero Ferrer y el día de hoy vamos a hablar acerca de la transcripción. Bueno, pues ¿qué es la transcripción? Pues básicamente el proceso en donde el DNA transcribe una cadena que funciona como de mensaje para poder producir diferentes proteínas. Entonces, básicamente el DNA hace una molécula llamada RNA. Esto es básicamente la transcripción. Entonces, aquí tenemos un esquema un poquito más grande. Aquí podrán ustedes observar que el DNA se abre y le da entrada a una molécula llamada RNA polimerasa, que es esta de aquí. Es básicamente esta molécula de aquí. Y bueno, pues esta RNA polimerasa, pues básicamente pone polímeros de RNA y produce una cadena, como ustedes bien ya lo saben, de RNA. Y bueno, este proceso se llama transcripción. Aquí, como dice la definición, se transcribe una copia del DNA llamado mRNA. M es por mensajero, que aquí se encuentra, RNA mensajero, y requiere de una molécula llamada POL2. La transcripción del RNA polimerasa es de 5 a 3. Y si ustedes ven mi video de replicación, ahí explico básicamente cómo es que ciertas polimerasas pueden leer. En este caso, la RNA POL2 escribe de 5, o bueno, en este caso transcribe, de 5 a 3. Entonces estamos aquí en este esquema. Podrán ustedes observar que aquí hay un DNA que se transcribe, como les comenté, ahora a un pre-mRNA. Y después este madura en una molécula llamada mRNA, que se le llama, pues, mRNA maduro. Se procesa esta molécula pre. Entonces, una vez que se tiene un RNA maduro, se lleva hacia los ribosomas en un proceso llamado traducción, el cual produce los polipéptidos. Entonces, habiendo dicho eso, tenemos varios conceptos que son muy importantes que se tienen que ver. Aquí tenemos un promotor y un terminador. Estos conceptos básicamente lo que significan es que un promotor promueve que los RNA polimerasas se peguen ahí para poder transcribir un mensaje, que es básicamente todo esto, ¿no? Y el terminador es como para decir, aquí se acaba básicamente el mensaje. Entonces, que el mensaje va de aquí a acá. Luego, una vez que el RNA polimerasa llega, se pega y produce este RNA, se produce este pre-mRNA. Y se llama pre porque no está completo, le falta cierto procesamiento. Ustedes podrán observar aquí exón e intrón. Entonces, aquí hay algo que se necesita hacer para poder llegar aquí al paso de mRNA maduro. Los intrones son eliminados. Eso es simplemente lo que sucede. Aquí dice, los intrones son eliminados. ¿Y por qué son eliminados? ¿Por qué no los exones? La razón es muy sencilla. Verán, los intrones son básicamente información de DNA que no tiene ninguna clase de uso, no tiene ninguna clase de información, no produce ninguna clase de proteína, por ende son eliminados. Los exones son básicamente los pedazos de RNA que tiene nuestra información que queremos hacer para hacer nuestras proteínas. Los exones son los que se quedan y son los importantes. Entonces, la diferencia de entre el pre-mRNA y el mRNA son básicamente los intrones.
Entonces, ahora lo que se tiene que hacer es quitar estos intrones por medio de un complejo que ahorita veremos en el siguiente slide. Y eso es lo que va a hacer que produzcamos un mRNA maduro. Pues ahora les voy a platicar del mecanismo que se necesita para producir de pre-RNAs a RNAs maduros. Entonces, el spliceosoma es básicamente un complejo de RNAs que identifica y corta intrones. Forma RNA mensajero maduro a partir de pre-RNAs y solo requiere de los SNRPs, que son Small Nuclear Ribonucleoproteins, y solo sucede en organismos eucarióticos. Entonces, los SNRPs se pueden explicar básicamente como que son pequeñas moléculas que usan RNA y que están asociadas a proteínas. Es algo muy importante lo que voy a decir. Ahorita estamos hablando solamente de RNA mensajero. Sin embargo, hay muchísimos tipos de RNAs que se han descubierto. Así que ahorita nada más nos estamos referenciando hacia el RNA de tipo mensajero. Y también es muy importante también comentar que sí, hay muchos RNAs que se pueden complementar con proteínas. Pero hay muchos tipos de RNAs que se pueden complementar con otros tipos de proteínas. Y esos no son SNRPs. ¿Por qué? Porque hacen otro tipo de cosas. Así que específicamente para este slide y para esta temática, estos hay unos RNAs específicos que se pegan a proteínas específicas que son hechos para producir el spliceosoma, que identifica y corta intrones y al último produce lo que más nos interesa, los RNAs mensajeros maduros. ¿Ok? Esto solo sucede en organismos eucarióticos y eso, pues, ¿a qué me refiero? Pues simplemente que las bacterias no tienen intrones. Entonces, como no tienen intrones, pues no usan ninguna clase de spliceosoma, como nosotros eucarióticos que sí tenemos intrones. Entonces ellos no requieren de un sistema de spliceosoma, ellos transcriben directo. Y bueno, nada más les quiero dejar aquí una liga que es muy interesante, tiene muchísimas animaciones en 3D, muy complejas, muy interesantes, y sí los invito a que vean a estos señores en DNALC, The Learning Center, .org, es muy padre, vale muchísimo la pena. Y bueno, pues habiendo dicho eso, pues vamos a seguir al siguiente slide. Y bueno, pues aquí tenemos un spliceosoma en acción. Aquí tenemos entonces un pre-mRNA. Y el spliceosoma se forma a partir de estos SNRPs. Y bueno, pues estos SNRPs se conjuntan, ubican al intrón, lo agarran y lo separan del complejo. Y después también lo que hacen es pegar este pequeño espacio que quedó entre los dos exones. Este espacio que está aquí, se lo pegan el spliceosoma. Entonces aquí podrán observar cómo es que uno se quitaron los intrones. Ahí lo voy a poner en pequeño de intrones. Pegan los exones, entonces dos exones, los pega y pues básicamente eso es lo que hace el spliceosoma, es un mecanismo muy interesante que lo único que hace es ubicar intrones, los disocia de la molécula y transforma de moléculas pre-mRNA a moléculas maduras de RNA que se encuentran aquí. ¿Ok? Excelente. Pues aquí tenemos básicamente un RNA maduro.
que está compuesto básicamente por un cap, que es una cabeza, que está formada por una guanina modificada. Esta guanina modificada, básicamente, imagínense que tienen la molécula, pero la modificación es que la guanina está al revés. Por eso es que yo ahorita les dibujé una G al revés. Es decir, que la guanina se pega de manera al revés. Esto produce que el cap proteja toda la molécula y que nada más lo pueda leer los ribosomas en el proceso de traducción que se verá en el otro video. Y es una molécula pues bastante pequeña. Y eso es bueno porque pues no ocupa tanto espacio y protege pues perfectamente la molécula, ¿no? Luego tenemos la polia, que es básicamente representada de este lado que está aquí atrás. Y la polia es una molécula, no es una molécula, es un conjunto de as, de adeninas, son varias adeninas. Y la cantidad de adeninas que se pueden adherir ahí varía. Adeninas pueden tener hasta 20, 30 adeninas. Los RNAs mensajeros son muy variables en este tipo de adeninas. Y eso, pues, que lo interesante aquí es de que los RNAs pues, son de distintos tipos y dependiendo la importancia o la frecuencia en la que se traduzcan, pues es la cantidad de as. Y eso ya lo veremos un poquito más adelante en el video de la traducción. Pero sí, estas as son muy importantes para proteger y para también ver la vigencia del RNA mensajero, porque todo en esta vida caduca y los RNAs mensajeros pues también caducan. Y lo que te permite ver si se caduca o no una molécula es la cantidad de polias, la cantidad de as que tenga pues entonces nuestra molécula. Otro detalle importante son los UTRs que se encuentran aquí. Y aquí vamos a insertar un poco de controversia. Los UTRs es Untranslated Region, es decir, es una región que no se traduce y que no codifica para nada. Entonces uno se preguntará, pues, ¿cuál fue? Entonces son intrones técnicamente, ¿no? Porque pues no está traduciendo nada. Hay un detalle muy importante. Estas UTRs son muy, pero muy importantes porque protegen a la molécula. Ahora se los digo de esta manera. Tenemos un libro, por ejemplo, y bueno, vamos a poner aquí como los contenidos de un libro. Tenemos entonces, un libro tiene una cubierta, ¿no? Que es el cap, por eso está en rojo aquí. Luego tenemos la polía que está aquí abajo, ¿no? Y luego tenemos las UTRs que les voy a poner en amarillo. Si se fijan que los libros al principio y al final tienen hojas vacías, ¿no? Y yo les digo, ¿por qué él pusieron hojas vacías? Pues eso es simplemente para poder proteger el contenido del libro, es para poder proteger el mensaje, ¿verdad? Entonces, el mensaje es básicamente esto que dice CDS, de Coding Sequence. Y como todo en esta vida, pues el mensaje tiene un principio y un final. Aquí empieza y aquí acaba. Entonces, básicamente, eso es lo que es un RNA mensajero maduro. Está compuesto por el cap, el poli-A, las UTRs. Las UTRs, como detalle curioso, es muy importante que sepan que varían también en tamaños. Puedes ver UTRs más grandes y más pequeños que otros, pero ahí están. Y obviamente, nuestra secuencia de codificación, que es lo más importante, nuestro mensaje. Y bueno, con eso pues voy a dar por terminado esta sesión de este video. Y pues bueno, como siempre, si tienen alguna queja, sugerencia, comentario o lo que ustedes quieran, estamos aquí al pendientes en los comments. Les pido nada más que le pongan like y subscribe al video. Y bueno, como siempre, me despido. Nos estamos viendo en clase y espero que hayan disfrutado muchísimo este video como yo lo hice en hacerlo para ustedes. Muchísimas gracias y aquí estamos a sus órdenes.